Mi nombre es Sofía, soy de Argentina, de Córdoba capital. My name is Sofía from Argentina, from Córdoba, the capital. What is going on right now with the soy farms in your community in Argentina? ¿Qué está pasando ahora con los ojeros y su comunidad en Argentina? Bueno, en mi barrio la gente se ha enfermado de cáncer. In my neighborhood people have gotten ill with cancer. Se ha enfermado de leucemia. Leukemia. Han nacido muchos chicos con malformación. Many babies have been born with malformations. Han nacido chiquitos sin el huesito de la cabeza, sin el maxilar. There's babies been born without bones in the head and the maxillary bone. Chiquitos con solo los dedos pulgares. Some that only have thumbs for a finger. Malformación de riñón, de ano. Malformations of the kidneys, of the anus. Y esto aparentemente lo han producido las fumigaciones. And this apparently is the product of the fumigations. What kind of work, Sofía, have you been able to do in trying to combat Monsanto? I'm assuming a lot of this is with Monsanto. ¿Qué tipo de trabajo ha podido hacer usted para combatir a la Monsanto? Y supongo que mucho de esto tiene que ver con la Monsanto. Sí, nosotros lo que logramos hacer es un relevamiento donde demostramos que toda la gente se había enfermado de cáncer. Yes, we did a survey where we showed that everybody had gotten sick with cancer. Y para lograr esto tuvimos que cortar rutas. And in order to accomplish this, we had to do highway blockades. Frenar las máquinas mosquito. To stop the fumigating machines. Y hacer análisis para comprobar de que los agroquímicos estaban dañando a la gente. And do analysis to really prove that it was the agrochemicals who were harming our health. Los niños tienen de 3 a 4 agroquímicos en la sangre. Children have about 3 to 4 agrochemicals in their blood. Tienen endosulfam, DDT, malathion, hexaclorociclohexano, hexachlorocyclohexane. Y para lograr a eso tuvimos que nosotros recurrir a la justicia porque no habíamos sido escuchada. And to get this we had to go to the courts because nobody was listening to us. What was the turning point when they did start listening to you? ¿Cuándo fue el punto de inflexión en que realmente comenzaron a oírlos a ustedes? Nosotros comenzamos en fines del 2001 con nuestra lucha. We started our struggle in 2001. Y no fuimos escuchadas. We were not listened to. Por eso es que salimos a la calle. That's why we went out to the streets. Y con eso logramos que se hicieran 4 informes. With that we managed to get 4 reports done. El primer informe lo hace el ministro de Salud, Chui. The first report is done by the Minister of Health, Chui. Que dice que estamos todos bien, que estamos todos sanos. That report said that we're all okay, we're all healthy. El segundo informe lo hace un epidemiólogo muy conocido en Argentina. Was done by an epidemiologist who's very well known in Argentina. El doctor Schindler. Dr. Schindler. Y dice que el barrio es inhabitable, que está todo contaminado. Who determined that the neighborhood was uninhabitable. Where you live. Donde usted vive. Exactamente. Sofía, what does your work say? What would your message be to people who are saying, I wouldn't have the power to stop someone like Monsanto from spraying in my community? What would you say to them who thinks, I wouldn't be able to do that myself? ¿Cuál sería su mensaje a la gente que piensa, bueno, yo no soy nada, yo no soy quien para oponerme a la Monsanto? Es que sí, nosotros sí somos muchos. Tenemos derecho a defender la salud y el medio ambiente. Y no vamos a permitir que ellos nos vengan a envenenar y a quitarnos la vida de nuestros hijos. We are many, and we have a right to struggle for our lives, and we're not going to allow them to take away their lives and the lives of our children. What would you say, being here with, there are 3 other women that have won the Goldman Prize tonight out of the 6, what does that feel like to be here as a woman? ¿Cómo se siente estar aquí siendo que 3 de las 6 galardonadas aquí son mujeres? Que nosotros somos más valientes que los hombres. Los hombres more courageous than men. Son miedosos, son muy miedosos. They're very fearful. Por eso nosotros hemos formado madres, porque los hombres tienen miedo. That's why we formed the organization of mothers, because the men are afraid. Nice. Is there any moment, Sofía, when you said, I can't keep doing this anymore? ¿Hubo algún momento que usted se dijo a sí misma, yo ya no puedo seguir con esto? Un montón de veces me caí y me levanté. Many times I fell, but I picked myself up. Yo sabía que tenía que levantarme, aunque me pusieran el arma en la cabeza como lo hicieron, amenazándome. I knew that I had to get up again, even though I had a gun pointed at my head, as it once happened. Porque era la salud de mi familia. Because it was my family's health. O eran ellos. Or it was them. Were you willing to die for that when you had a gun to your head for this cause? ¿Estaba usted dispuesta a morir por eso cuando le apuntaron con una pistola? Por supuesto que sí. Of course. Porque yo perdí a mi hija y yo prefiero perder mi vida y no perder otro de mis hijos. I lost my daughter, I lost part of my life, I don't want to lose more. What would be her message to women around the world? ¿Cuál sería su mensaje a las mujeres de todo el mundo? Que defendamos nuestros derechos. To defend our rights. Que no nos toquen nuestros hijos. Don't touch our children. Porque es lo más sagrado que tenemos. Because that's the most sacred thing we have. Que cuidemos la tierra, que es donde vivimos y es el planeta donde todos vamos a vivir. We have to protect the land, we have to protect the planet where we all live. That's great. Thank you so much. What is her overall vision? What is her overall vision and hope? I know they're not spraying. I know they're not spraying right now. Sé que no están fumigando ahora, pero ¿cuál es su esperanza? ¿Cuál es su visión global en cuanto a la fumigación? Sí están fumigando. They are still spraying. Por eso vamos a un juicio en junio. That's why we have a trial set in June. Donde vamos a encarcelar a los ojeros que nos han enfermado. Where we want to jail those soybean growers that have made us sick. Vamos a pedir justicia, solo justicia. We are going to ask for justice and only for justice.